Mucho mejor. Cierto es, cierto es. ¿Cómo se encuentra? Hola, señor B. Pero bien. Si está intentando comunicarse, creo que no. Ahí he escuchado Hey. un gemido de dolor, creo. Sí, se me atascó la garganta. Nada, un ¿Quieres trozo de... agua? No, no, estoy bien. Es el pollo a la kinder del chilo. Había un trozo de hueso. A veces ocurre. Y por eso es mejor desmenuzar. ¿Se ha fijado lo mismo que yo o ha mirado mi sombrero? ¿Ya? Y creo que sé por qué. Me lo va a copiar. Tengo una pregunta. Dime. Es que es extraño. La tiene adoptada. Digamos que me preocupé por ella la primera vez que la recogimos en Saint-Denis, sin emociones, sin nada, y bueno, ya la conocía de antes, de hecho, durante la guerra. Sí, casi me pegó un tiro en la cabeza por accidente, pero no pasó nada malo. Y cuando me acordé que es a ella, tenga que cuidar a los míos. Es un acto muy noble. Ah, qué bueno. Parece ser que la maldición de mi familia siempre va a condenarme a la soledad, pero bueno. Se refiere... ¿A qué se refiere exactamente? Ser el último de mi familia, pues tiene sus consecuencias y a la vez, bueno. Digamos que eso de tener alguna pretendienta, en mi caso, nunca va a suceder. Ah, no diga eso. Tarde o temprano. Si le enseñaría el libro familiar, vería que casi todos los últimos varones no tuvieron éxito en nada. Fui padre y creo que fue el único de todos que ha tenido la oportunidad. Todas las mujeres de la familia tuvieron más oportunidades. Eso quiere decir que si no hubiese, no sabe, descendencia femenina, No habría llegado hasta aquí. Blade. Ciertamente es duro. Me da curiosidad. La nieta es que, aparte de que hay una andaluza allí, había alguien subido y... ¿Esa zona de pesca? Nada. Estaban dos agentes. Creo que Thomas porque tenía caballo rojo, cola que trenzado. Iba montado en ese caballo, pero lo dejó ahí y luego se fue en el suyo. Supongo que era algún caballo extraviado. Sí. Aún así. Ay. Al fin y al cabo, para que entienda, mi hermano está muerto, mi hermana está desaparecida, sabes dónde. O incluso muerta, no lo negaría. Pues padres. Igual. Eso es ciertamente
Durra. Le puedo entender, creo. A ver, como a veces suelo decirlo a mis compañeros más cercanos, yo me crié entre soldados y aprendí ya a morir hace tiempo. Hágame caso, entiendo esa frase a la perfección. Lo entiendo perfectamente. ¿No cree que Rose está tardando demasiado? Creo que estás tratando de copiarme la ropa exactamente. No es la primera vez. Hablando de... Ahora sí. Le queda bien el sombrero. Es que lo sabía. Creo que lo sabíamos todos. Nada, este paso vas a tener que llamar padre, porque por otra cosa. Creo que aún no está acostumbrada. También agarro otras cosas. Me he copiado el cinturón y me he copiado la cartuchera. No me he copiado, he aprendido. Bueno, aprender sí, has rápido. aprendido, sí, mejor dicho. Estar siempre preparados, rocas de sal. Exactamente. Y por la mañana hay que estar muy preparados y seguramente. ¿Alguien tiene, por si acaso, algún cubo metálico para que me lo ponga en cabeza? Ya saben, por si acaso. ¿Por qué? Estamos en los Estados Unidos de América, el último compatriota que vino aquí a intentar crear un sindicato, literalmente creo que ya se bajó agua. Pues bueno, solo me quedaba. Okay. ¿Cómo se nota que soy pa tal para cual? Habéis sacado el armamento justamente al mismo tiempo. Por eso la plaga de la seguridad. Ya saben, la burocracia americana no se lleva demasiado bien con el buen trato al trabajador. Bueno, eso puede cambiar fácilmente. He escuchado que en el este del país han estado comenzando a aplicar eso y está funcionando. De hecho, hasta mismamente ha aumentado mucho la seguridad privada. Eso está bien. Así la ley puede enfocarse en lo más importante. Por eso dije de la empresa seguridad privada, vendría a empezar bien aquí ahora. Entre la minería, los armeros, los transportes. Los bandidos van a intentar aprovechar cualquier cosa para que los seis no les alcance a tiempo. Pero una buena seguridad en la zona les puede entretener lo suficiente para que venga la ley. O Eso es cierto. entorpecerle su vida. De todos modos, lo bueno que tiene la zona es que tienen que venir sí o sí en barco. Irse sí o sí en barco. Así que si hay tiroteo y por lo que sea hay un barco, bueno. A discreción. No, No, ya. creo que me he equivocado de palabra. ¿Discreción? ¿Cómo se dice? Por discreción. Da. Es matar todo lo que se mueva. Usaban barcos pequeños, así que dudas no van a durar mucho tampoco. Si me subo a dejados, nadie sobrevive. De los barcos me refiero. De los nuestros, obviamente, sobreviven todos.
Nosotros ganaríamos por el barco que tengo yo. Nos podríamos cubrir. Huele feo. Niet, guarde eso. Guarde eso de que con ella no. No le des la atención que quiere. No, me canso que la entiendo bien. Por su cuenta. Las ratas siempre caen en la misma trampa. A ver. Cuando supuestamente me decía que estaba interesada en mí, ya me extrañó muchísimo sabiendo la... Démoslo así, la maldición familiar, pues. Ya me arda. Hay malas víboras en todos los sitios, señor Finn. La pregunta es, ¿cuándo no hay malas víboras por ahí? Hay alguna serpiente que pica, pero ciertamente no es una mala víbora, se podría decir. Pero bueno. Al final de eso se trata. Todos mordemos, todos picamos. Otra cosa es... el por qué. Tenía pensado seguir ganando algo de dinero, pero no quiero ponerme en servicio, más que nada. No hay mucho que hacer. Ni papeleo, he hecho todo. Es usted muy trabajador. Y da, creo que sería lo oportuno irse de Blackwater antes de que... ya sabe. Sí, pase alguna pala perdida. O algún problema o no, algún pesadito. Vicente. Pues sí, vendría bien. Yo tenía pensado conseguir oro, pero con la draga no consigo nada apenas, así que sale más rentable picar. Pues como vean. Bueno, yo creo que el señor Lee se llevó todo el oro que había en los ríos, ¿eh? Posible, yo me lo encontré en la mina de oro cerca de Anesbom. El señor Lee nunca se queda quieto. Nieto, iba con una jovencita, no tan joven, la verdad es que no lo sé, era muy oscuro. Ah, señor May puede ser. No lo sé. Es la dueña del paraíso de seda. Lo que sí aconsejo, señor Finny, y pille de una vez esta comunicación que le estoy dando, es que es mala idea quedarnos aquí teniendo esa mala bruja y a Rose aquí corriendo, ya sabe. Bueno, apretar el gatillo. Por fin lo entendió. Rose, muévase mejor. A poder ser que no la detengan ahora. Ya habrá tiempo. Aprovecho a decirle que le queda ciertamente muy bien. Gracias. Nada. El sombrero también le queda bien, la verdad. ¿Puedo me llevar? ¿Quieres manejarlo? Vale, súbete. Nada, aquí del norte vendría bien. ¿Recuerdas la mina del diablo, la que está al norte de Stubeji? Se lo había apuntado el mapa que te había dado en su día. La que está en Mountain Sound. Sí. Va a ser. Es el que está cerca del gancho.